Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, primero hay 23 localidades en la cordillera que están con un problema desde hace ya un año y medio, que no tienen factibilidad a nuevos usuarios. Esto es muy grave porque afecta a un montón de personas que no tienen ese servicio elemental. Nosotros presentamos un amparo, ese amparo está tramitando. Las respuestas de ese amparo son muy clarificadoras en el sentido que asumen la demora en la obra. Los gobernadores aparentemente tomaron nota del asunto y nosotros estamos, por supuesto, trabajando el tema con los usuarios a quienes representamos, pero con la Asociación de Gasistas Matriculados, que tiene en la cuestión, digamos, una vinculación determinante para resolverlo, porque finalmente lo que necesitamos es que este invierno definitivamente vuelva a haber gas para nuevos usuarios en Bariloche. La dificultad mayor que tenemos es que la problemática con la gente, ¿no?, que está haciendo una inversión, más con toda esta crisis que estamos atravesando y con la imposibilidad de obtener el servicio. O sea, hay una gran inversión de parte del futuro usuario que no está teniendo un pronóstico alentador. O sea, no tenemos tiempos de ejecución, no tenemos respuesta formal de cuándo va a estar hecho este refuerzo, completar esta obra, digamos, de instalar las plantas compresoras. Aparte de ustedes, me imagino, desarrollan tareas de instalaciones domiciliarias que todavía no pueden ser abastecidas. Esto pierde actualización de desgaste de materiales, actualización de normativas. Digo, hay un montón de problemas que vienen aparejados de esto, ¿no? Totalmente, no solo ahora, sino que lo que nosotros nos adelantamos, porque ya vivimos esta situación en la restricción anterior, es toda la cantidad de usuarios que vamos acumulando de clientes, que al momento que se levanta la restricción tenés toda esa cantidad que quiere el gas para ayer, digamos. Entonces genera todo un estrés, tanto para el futuro usuario como para nosotros como instaladores, mismo la distribuidora, porque en su momento tuvo que traer gente de afuera para poder responder a esa gran demanda. Mientras más tiempo pase, más clientes sin gas estamos acumulando. Mucha ilusión haberme finalmente construido una casa, dejar de alquilar, pero sigo pagando lo mismo, básicamente gasto en gas comprimido, lo que pagaría por un alquiler, solamente para un sector con frío igual, ¿no?, con mucho frío en la vivienda. Así que sí, no queremos otro invierno igual, similar al anterior. Muchas veces nos han dicho situaciones de personas que están en la misma situación que ustedes, que de haber sabido esta circunstancia posiblemente hubieran planteado otro tipo de construcción de vivienda inclusive, ¿no? Pero sin duda, sin duda. Pero bueno, no sabía. Yo por 2 meses no entré, así que no teníamos idea que iba a pasar esto. Lo que más nos preocupa es la falta de horizonte, digamos, porque se viene avanzando con el planteo del amparo, pero no hay respuesta de las autoridades, y las respuestas que están dando en los expedientes es no pasa nada, negativas, no es que el proceso licitatorio está destrabado, no es que hay un panorama de que de acá a este invierno, a un par de meses, se soluciona el problema en concreto.